Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chayonay. Vamos a ver un nuevo episodio de Dungeon of Elden. Continuar con lo que habíamos avanzado, la verdad. Estábamos creo que en el piso 5. Sí, en el piso 5 nos fue muy bien en el piso anterior. Así que nada, esperando que nos vaya bien en este. Veamos qué es lo que sucede y cómo nos va, la verdad no lo sé todavía. Voy a dejarlos a ellos ahí cuidando el piso. Ah, él está produciendo más de... Si no me equivoco, está produciendo más herramientas, que es el nombre que yo le tengo. Jack Norris lo va a meter por acá. Creo que me está yendo bien con eso, por lo menos. Así que voy a... Acá tengo solamente 3. A lo mejor acá puedo poner esto. Como hay más. No voy a gastar más, voy a solo mover a Chuck Norris para allá. La idea, claro, la idea no es gastarme en eso, o sea... Miren, me falta tan poco que voy a esperar, son 2 más. Y voy a seguir hacia abajo. Así que me ha tocado esa suerte increíble. Entonces vamos a darle acá. Hasta el momento me ha tocado una suerte muy buena. Así que... habrá que aprovecharla, creo yo. Qué horriblemente mal, man. No pueden, o sea, no puedo morir, o sea. Me mataron a Chuck Norris de una. Y eso es pésimo. En serio. Entonces... voy a construir otro ahí. Estoy recibiendo mucho material de ahí. O sea que no... Tal vez no debería preocuparme tanto. Por lo menos... material, así que da lo mismo, pero... no lo sé. O sea, lo que menos quiero es... perder terreno. Entonces, no sé, aquí no puede ir ningún módulo de nada.
tipos van directamente a matar. Produzco 24 por turno. Esperen un segundo, chicos. Produzco bastante. Está a nivel 3. Entonces, tengo ese cuarto y tengo este cuarto, la verdad. Son solamente dos cuartos que están oscuros. Podría tomarme ese cuarto, pero no alcanza por el tema de la luz. Y dejar en blanco ese cuarto sería igual problema, pero tal vez valga la pena. No sé, estoy viendo, tengo dos cuartos que no me dan luz. Y ahora tengo que cambiar hacia arriba porque hacia abajo ya no hay nada. Fíjense que ya armé todo hacia abajo. Entonces, si me dicen que no van a destruir ni... ya la destruyeron. ¡Oh! Me descuidé, bastante. Me quedé mirando abajo y siento que tenía que mirar arriba, la verdad. Voy a... bueno, voy a intentar de nuevo hacer segunda. Sigo pensando que... O sea, la cagué yo solo, se dan cuenta, siempre hay algún error que uno comete y la caga. Tenía eso en nivel 3, que la verdad es muchísimo. Debería haber protegido abajo, la verdad. Me fui, no sé, la cagué. Nada que hacer. Dejarlo a él acá, la verdad. Y lo difícil ahora es que, claro, muchas de estas armas no sirven, chicos. Solo sirven muy pocas. Por
por lo menos a mi punto de vista, no. No sirve. O sea, tengo que agarrar y sacar 30 y no tengo. Produzco 11 por turno. Entonces la pregunta será... ¿cuántos me vendrán a atacar? ¿Será la última puerta? Esa es una pregunta importante. En el sentido, ¿valdrá la pena poner alguna otra? Por lo menos nos hemos encontrado a la salida, o sea. Vamos a poner otra, a la mierda. No la había visto. ¿Valdrá la pena o no? Es la cuestión. O sea, ya poner alguna, cualquier otra cosa, o sea, lo que sea, lo que venga, ya no vale la pena. Tengo gastos que hacer en la próxima, el próximo dungeon. Pues me voy a mover porque no quiero que me mate. Entonces voy a tener 24 si abro esta puerta. Claro, vienen hacia mí. Siempre en estos niveles tengo más capacidad, me dan más capacidad en otros niveles, no sé por qué. O sea, bueno, es relativo, no es que sea siempre igual, pero se pueden fijar. Tengo 3 slots más de energía. Y yo no creo que valga la pena, no sé, no, no, que valga la pena construir algo más, no creo. Eso es, eso, yo creo que nada de esto vale la pena. Nada, absolutamente nada. Los módulos, o sea, mejorar la producción de módulos, sí vale la pena. Pero no gastaría ciencia en eso, por lo menos. No, no, para mí no vale la pena. Supuestamente tengo un arma, pero esa arma no...
le sirve a nadie. Acá no, no me asusta tanto el tema de los monstruos. Voy a seguir abriendo puertas. Obviamente, obviamente queremos que salga esto lo mejor posible. Tengo 80, que es bastante larga. Así que voy a tirar uno ahí, uno ahí. Solo por el tema de que tengo, o sea, de que para gastar y iluminar sitios. Es para lo único. What the fuck? What the fuck? Miren cómo quedó. Quedó hecho mierda. Esos son errores míos, que no me di cuenta, ni siquiera los vi. Pues esta es la última estructura. Entonces no puedo, no me la voy a poder contar todo eso solo, así que voy a ocupar algo de esto. ¿Cuál es la mejor forma? Diría yo, así que esa es la mejor forma. Gasté, tuve que gastar un poco, me quedé con 70. No está tan, no está, tampoco es tan, tan malo, la verdad. Así que nada, chicos, yo creo que esto va a ser por el episodio del día de hoy. Voy a mover el cristal hacia arriba. Y mover ese hacia arriba también. El episodio del día de hoy va a ser solamente pasar este mundo. Que no lo pasamos con tan pocos recursos. Yo creo que siempre el primer dungeon es, la idea es como pasarlo con la menos cantidad de recursos para tratar de ahorrar la mayor cantidad. Ahora el problema de esto es, se traduce a esto, ¿no? Que tienes que vivir para contarlo. Y eso es, puede ser tedioso, porque claro, arriba vienen un montón. Fíjense la cantidad de monstruos que vienen. He tenido que usar comida. Probablemente voy a tener que usar más. Gasto comida para curarme, me hubieran matado. Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse al canal, déjenme likes, comenten bajo el video. Y si creen que tienen algo bueno, dispersanlo por internet, chicos. Compártanlo, háganlo famoso por todos lados. Me harían una gran ayuda, ya que amo hacer esto y es lo que me gusta.
Así que nada, eso. Cuídense. Un gran abrazo. Los veo pronto.